¿Qué pasa, manes? ¿Todos felices, no? Espero que sí, espero que estéis teniendo un domingo de puta madre. Vamos con el postpartido del Real Sporting de Gijón 2, Rayo Majadahonda 3. ¡Empezamos! Cago en la puta, chavales, vaya susto. Justo me puse a grabar y se me descolgó este póster. ¿Eh? ¿Del GTA? Poca broma. Es que justo me pongo a grabar y pum, cayó aquí descolgado y digo, espera, que nos pitaron un córner a favor y ya verás, gol en contra. Y bueno, eso no pasó aquí, pero en la puta realidad, sí. Bueno, tíos, pues qué os digo, que mamamos en casa, esto no tiene pies ni cabeza, aquí no hay ningún tipo de sentido. Yo, de verdad, tengo que tomármelo con humor, porque es que si no me puto amargo. Me va a salir una úlcera aquí que me va a petar el estómago y voy a morir. Y sé que alguno querrá que muera, pero yo no quiero morir, ¿sabéis lo que os digo? De momento, no entre en mis planes así principales morir. Pero bueno, vamos con el postpartido. Perdimos en casa contra el Rayo Majadahonda. Es que, ¿cómo os explico yo esto? ¿Cómo os explico yo esto? ¿Que nos pitan un córner a favor y a la contra nos marcan gol? Pues no es novedad, ¿vale? Porque lleva pasando, creo que, 3 o 4 partidos seguidos. Hay una cosa ahí que se llama replegar, que, oye, como que no nos va bien. Ya lo dije muchas veces, prefiero que nos piten saque de puerta. Porque, total, de córner no marcamos y siempre nos marcan, así que... pita saque de puerta, joder. Aunque también tengo que decir que en esa contra hay un plano en el que se ve como un pavo y suelta una hostia en la cara a Cordero. Que, a ver, pues pitar falta, lo que no puedes pitar y ley de la ventaja, ¿sabes? Es que dio ley de la ventaja para que atacase el Rayo. Pero bueno, no vamos a llorar de los árbitros, aunque también hubo un penalti sobre Loz. No vamos a llorar de los árbitros porque Alegría marcó un gol con la mano, ¿sabes lo que te digo? Que no valió para nada. Que si ese gol lo marques en un partido que vas 0-0, seguro que te lo anulen. Pero en esta ocasión no te lo anularon y no valió para nada, o sea... la mano de la Alegría no dio alegría, ni nada. Luego también tenemos una cosa que a mí me cuesta un poco asimilar, ¿no? O sea, prefieres... en vez de conceder un saque de banda en campo rival, tirar el balón desde su campo hasta tu campo y que sea córner. Y luego en ese córner te remata un pavo solo casi en el área pequeña. Yo, llámame loco, pero creo que prefiero un saque de banda en campo rival que un gol en contra. Cosas mías, ¿eh? Y bueno, pues el tercer gol, Cordero no mete el pie, Salvador tropieza y nos marca un gol. Que ahí, que te diga, debe ser el gol más normal de los tres. Nuestros, pues Sousa, que por cojones metió gol, tiró, rebotó en uno, pasó por debajo de la mano del portero. Gol de churro, de esos que te meten y te estás cagando en Dios del tirón. Pero si lo metes tú, dices tú, ¡ah, qué golazo! Puta mierda, pero bueno. Y luego el que ya dije, la mano de Dios de Alegría. Bueno, vamos a ver. Que podemos decir que también el Sporting tuvo mala suerte por la lesión de Babín y que tuvo que poner a Cris Salvador de central, que para mí, ojo, el que se tenía que haber puesto ahí era Kofi, ¿eh? Dentro de no meter a Pei Burns, que podía estar más o menos tocado, yo hubiese puesto a Kofi de central porque Salvador te da mucho más en medio del campo que Kofi. Creo, no sé, yo me loco, pero creo que da mucho más. Y luego, pues los cambios sí que ya son en plan a la desesperada, en plan de voy a meter todo lo que tengo arriba, todo. Metió Alegría, metió a Pablo Pérez, aunque lo de meter a Pablo Pérez para que juegue por banda derecha ya llevo diciendo siglos, creo, que no, Pablo Pérez y media punta. Quites a Loz, que para mí no estaba haciendo mal partido, dentro de las posibilidades y dentro de lo que hay el Sporting, y dejes a Carmona en banda izquierda, que luego total anda por todos los sitios menos en banda izquierda, y lo que hace es vender a Cordero más vendido de lo que suele estar habitualmente. Entonces, los cambios ahí no me molaron mucho, hay que decirlo, no me molaron mucho. Pero, teniendo en cuenta lo que tenéis en banquillo, que tampoco puedes hacer mucho más, ¿sabes lo que te digo? Tienes que ir a por el partido, saques todo lo que tienes arriba y a tomar por culo. Y es verdad que el Sporting llegó más, pero no claramente, yo no vi ocasiones tampoco claras. También te digo que Mariño creo que hizo una parada. De 5 tiros, una parada, un palo y 3 goles. Espero que siga más o menos en el mismo plano porque hasta la batería se acabó. O sea, hasta la cámara me dijo, mira hermano, no quiero grabar esta mierda, no quiero grabar estos putos vídeos. Ya, nos jodemos todos. Total, que hablando un poco de individualmente los jugadores, Mariño, bueno, estuvo bien. Los goles, el primero es un golazo. El segundo le rematen a un metro y el tercero pues se vence para un lado y se la cuelen por el otro. Luego hizo una buena parada y el tiro al palo. Creo que no hubo más ocasiones de Mariño. Geraldes, yo creo que estuvo guay, intentándolo siempre, subiendo, pum pum. Lo que pasa que, claro, con Carmona por la derecha, o sea, si sube Geraldes, ahí ya no queda nadie, ¿sabes? Ahí ya no defiende ni Dios, pero bueno. Álex Pérez, que tampoco vi que hiciese nada especialmente mal, no destacó en nada especialmente bien, remató un córner incluso, un centro, no un córner o un centro, una falta, bueno, algo remató que la echó fuera,
tampoco puedo decir que haya liado ninguna gorda hoy, creo, no me doy cuenta. Luego Babín, que se lesionó, esperemos que no sea para mucho, esperemos que pueda atar, porque es que sin Babín entonces ya vamos a tomar por culo de frente. Y Cordero sí que, uff, es que además en la tele se oyen pitaes, tío. Claro, Cordero, tío, tuvo el fallo este del córner, en el córner el que remata, o sea, remata encima de él, se tira encima, y él se agacha ahí, no lutraba siquiera, no sé, no, muy flojo en ese córner. Tercer gol, tíos, hace una cosa muy rara al entrar, si mete la pierna, creo que era la derecha, en vez de girarse para intentar meter la izquierda, yo creo que hubiese cortado el pase, pero bueno, eso claro, díceslo tú, viéndolo desde tu puta casa en la tele, ¿me entiendes? El opi subnormal, haber estado todo en el campo, metiendo todo el pie, hijo de puta, claro, pues eso será lo que me diga la peña, pero bueno. Entiendo que Cordero, el propio hombre, dentro de lo que cabe, acaba de subir del B, está subiendo del B al A y demás. Está entrando en un... O sea, tiene que adaptarse a un equipo que es una puta mierda. O sea, tiene que adaptarse a un equipo que está reventado por todos los lados. O sea, Kofi no lo vi mal en sus labores. Cortar y dar el balón cerca al que tenga. Tampoco lo vi hacer ninguna pifia. Yo lo vi consistente. Le vi que se pegó, que puso cojones. Poco más puedo pedir. Salvador, cuando estaba de medio, lo vi bastante guay, incluso llegando. Pero claro, luego de central y un marrón para él. No puedo echar la culpa de nada, o sea... Loz me gustó de media punta, movió la pelota, hizo cosines... Sí que es verdad que esperes mucho más de un pavo que en teoría es internacional y que ya es diferencial y que la aplicación esa de Torrecilla dice que ya es el puto amo, pero no acaba de ser el puto amo, ¿sabes lo que te digo? Aunque tampoco creo que sea la culpa de él de perder hoy. Aitor, bueno, lo intentó tal y cual, regaló un córner que fue un gol... En teoría este tío viene aquí para ser diferencial en el mercado de invierno, crack, titular y mastodonte, pero... Hoy no lo vi yo contra su ese equipo muy. Carmona hoy no lo vi dentro de lo que suele ser de los peores. Joder, hizo sus cosas, se pegó, metió balones. Lo de los corners ya no lo hablo porque total, y tontería. No creo que haya sido de los peores, Carmona. Hoy no se puede decir de que fue de los peores. Hoy luchó, se pegó, intentó cosas. A última hora cuando el equipo estaba roto era el que más lo intentaba al menos o ponía cojones. Y yo lo que digo, a falta de calidad, a falta de ideas... Por lo menos pon cojones. Por lo menos pon cojones para disimularlo. Jevic ahí en su batalla solo arriba pegándose con todo Dios. Les que tuvo intentó, también se pegó muchísimo con los defensas. Cayó a una banda, cayó a la otra. El tío tiene que estar desesperado. Y luego los cambios, lo que hablamos, Pablo Pérez en banda derecha, para mí ya tirar un cambio. Porque ya enmarronar a Pablo y además, pues que ahí no funciona Pablo Pérez, no funciona. Alegría marcó un gol con la mano, bueno, se pegó, hizo sus cosas, bajó balones, intentólo. No puedo decir que haya tampoco hecho malas cosas. Y la lesión de Babín, que fue el cambio en el que entró Sousa, que marcó un gol. Sousa, bueno, se pegó también en el medio del campo, es que... Total, que lo que pasa aquí es que este equipo está de reventado, o sea, está reventado Yo no sé qué deciros, chicos. O sea, perder en casa contra el Rayo Majadahonda no es una cosa normal. No puedes hacer eso, en teoría, si aspires a algo, a playoff, a subir, a llegar a estar en primera alguna vez. No penséis que estoy menospreciando al Rayo Majadahonda, ni mucho menos, porque este año, si no me equivoco, los dos partidos de liga nos ganó y en Copa fue en penaltis, que los ganamos nosotros, en penaltis. O sea, vamos, que el Rayo Majadahonda, dentro de sus cosas, está haciendo un temporadón de puta madre, ¿vale? Creo yo, creo. Ahora bien, pues oye, que siga Torrecilla vendiéndonos humo. Mira, yo digo tú una cosa, yo con mis dos cojones hoy llego, comunicado oficial Real Sporting. El consejo de administración, por decisión unánime, ha decidido que se incrementarán los salarios de los consejeros en un, mira, fue un 2,3% de aumento salarial. Y paja, total, ya que se ríen en nuestra puta cara, que lo hagan bien, con clase, ¿me entiendes? Y total, ¿qué más da? Si ya lo van a hacer igual, pues que lo hagan, que se saquen la polla, en plan de, ja, perdimos 2,3, paca, 2,3%. De aumento de salario. ¡Yepa! Nada, lamentable. Y ahora Torrecilla seguirá ahí con sus 3.500 jugadores de la aplicación esa. Ojalá me pase el link para descargármela, tío. Me causa muchísima curiosidad. Puedo echar un cable. Yo que juego al FIFA, puedo recomendar a jugadores del FIFA, de estos que progresen mucho, que no conozco ni su puta madre. Y luego él con esa aplicación que los contraste y ¡pam! Menudo tándem. Eso sí, a mí 300.000 al año. Mínimo. ¿Sabes qué te digo? Escucha, yo soy, hay que trincar, trincamos todos. Y bueno, como novedad, pues pregunté en Twitter, pues oye, que voy a grabar el vídeo ahora, ¿queréis que trate algún tema así en específico? Pues vamos a ver qué me ponen por aquí en las menciones. Aníbal, me dice, habla bien del Rayito, que aún nos tienen una imagen incorrecta de lo que somos y lo que hemos conseguido. Bueno, a ver, yo qué quieres que te diga, el Rayo, tío, nos ganó allí, nos ganó aquí. Equipo recién ascendido que está haciendo una temporada puta madre. Objetivo permanencia, yo creo que lo conseguirá, si siguen así. Ricola me dice, supongo que hablarás de vergüenza, ridículo, bochorno, puta mierda, asco, directiva de mierda, torre mierda y la madre que los parió, así que dejaremos que te sueltes, que seguro que tratas los temas top del Sporting hoy en día.
Bueno, más o menos, a ver, quiero decirte, el consejo no mete goles, ¿sabes lo que te digo? El consejo no mete goles, el consejo no puede meter los goles. Es que queréislo todo, joder, es que lo queréis todo, es que claro, ¿cómo van a meter goles si están gestionando el equipo de puta madre? Manera impecable, espectacular, escúchame. Esta peña se abre una puta franquicia en la NBA, escucha, no tienen dedos en las manos pa' anillos de NBA, hermano, te lo digo, empiecen a ganar ahí títulos, placa, 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 ojalá prueben suerte en el baloncesto y nos dejen un poco en paz aquí, joder. Noel me dice que esto es una absoluta vergüenza, el opi de mi vida. Ah, hermano, ¿yo qué quieres que te diga? Alfonso me dice, ¿por qué Carmona juega tanto? Hombre, juega porque y el capitán y tiene sus historias y saca bien los corners. Alexander me dice, la decadencia del equipo y la relevancia de la mala actuación arbitral. Hombre, a ver, el árbitro sí que tuvo alguna cosuca, alguna cosa tuvo, por ejemplo, el central de ellos, el 23, se piró con una amarilla, pero clavó y 3 o 4 hachazos buenos al pibe este, a Yuka. Luego hubo uno en la primera parte que clavó una entrada, creo que fue a Cordero, con los tacos, tío, que era de naranja, era de naranja. Y luego, bueno, yo creo que hubo un penalti sobre Loz, pero yo os digo, del árbitro tampoco podemos hablar mucho porque nos regaló un gol con la mano. También nos pitaron 2 o 3 fueras de juego en la primera parte que no eran y demás, pero bueno, mientras no llevar en segunda, esto una semana nos va a joder, otra nos va a beneficiar, en una jugada nos va a joder, en otra nos va a beneficiar, y a tomar por culo. Isaac Uribe, José Alberto ya ha perdido más partidos que Baraja, dilo, dilo. Bueno, pues no miren las estadísticas, pero si me lo dices tú, te voy a creer de que perdió más partidos. Pero bueno, me la pela bastante, ¿sabes lo que te digo? Porque José Alberto viene recogiendo una herencia que le deja Baraja, con Torrecilla, con la planificación espectacular del equipo y toda la pesca. Un marrón de 3 pares de cojones que se llama. No me verás a mí, eché la culpa a José Alberto. El pobre hombre, yo creo que está probándolo todo. Está probando un tío de central, un tío de lateral, otro tío de media punta, no sé qué, cambiando el sistema, jugando por una banda, jugando por la otra. Pero cuando no tienes máquina, cuando tú no tienes un... Vamos a ver, Fernando Alonso, ¿qué pasaba? Un puto piloto de la Virgen, ¿vale? En Renault se sacó la polla. Empezó, que si para Ferrari, el coche de Ferrari no iba, pum. Que si para no sé quién, el coche no iba, pum, y no ganaba. ¿Y qué me vas a decir? ¿Que Fernando Alonso era mal piloto? No, Fernando Alonso era un puto amo, pero con los coches que tenía no podía ganar. Pues más o menos, haz la transcripción al Sporting con este equipo, que es una puta banda. No da más de sí. El pavo está intentando exprimirlo, pero no da más de sí. O sea que si quieres echarle culpa a José Alberto, échela. Pero yo creo, llámame loco, que Torrecilla tendrá algo que ver con su puta aplicación de mierda de 3.500 jugadores. Firmo Martín, la culpa no está en José Alberto. La culpa es de los dueños y el director deportivo que hizo una mala planificación con Baraja. Tengo 18 años y estoy viviendo una de las peores épocas y espero estar vivo para ver al Sporting entre los grandes. Bueno, pues ánimo, Guillermo. Muerte al sistema, me pongo. Gracias por alegrarnos la mañana a los obedistas subnormales. Yo creo que aquí hay algún tipo de fallo. O me falta una coma, en plan de gracias por alegrarnos la mañana a los obviedistas, coma, subnormales. O que alegramos la mañana a los obviedistas subnormales. Pero yo creo que tanto a los obviedistas subnormales como a los obviedistas normales, pues se alegrarían de que pierda el Sporting. Vamos, digo yo, no sé, llámame loco o muerta al sistema. Hermano, o aprendes a escribir o no sé, no sé. Nicolás, tema corners y contras y el cambio de Aitor. Bueno, temas corners y contras, ya eso lleva que haga un estudio el de Cuarto Milenio y nos lo explique. Y el cambio de Aitor, pues entiendo que sería que, no sé, pensaba que metiendo a otra gente conseguiría un cambio de velocidad. No lo sé, yo hubiese por ejemplo quitado antes a Carmona que a Aitor, pero no sé, por la velocidad más que nada. Enol, la afición y comparando con años anteriores cuando sí apretaba la gente en el Molinón. Hombre, evidentemente no puedes comparar la afición como está ahora como la afición cuando estábamos con Abelardo y los Guajes. Que claro, tú sabes que llegabas al 93 perdiendo y a lo mejor pues podías hacer algo, porque los jugadores tú veías cómo se rompían los cojones en el campo, que te daba gusto velo. Que bueno, tampoco ves perdiendo mucho porque perdiste 2 partidos en todo el año, ¿sabes lo que te digo? Empataste pila, ganaste, tal. El Molinón ya normal, que te dé bajón, tío. Pero bueno, si consiguiésemos traducir ese bajón... Mira, yo creo que el Molinón tiene que traducir el bajón, que sería la polla, por otra parte. Dejar el Molinón vacío, un partido en casa, sería la polla. Sería la polla, sería en plan de... No va nadie a ver el equipo, sería la puta polla. ¿Por qué? Dirás tú, Lopi, es que menudo aficionado de mis cojones que quieres dejar el Molinón vacío, crack de crack. Y una manera de demostrar que no estás de acuerdo con lo que se está haciendo en ese equipo, ¿sabes? Tú no eres menos aficionado por no ir a un partido, ¿sabes? Tú dices, hermano, mira, a mí no me está representando esta gente, no me está representando cómo se están haciendo las cosas, yo no apoyo esto, ¿vale? Pues no vas al campo. Si se pusiese de acuerdo todo el mundo y no ir a un partido, nadie, que es imposible, siempre va a haber gente, pero una hostia de estos buenos de bajar de 17.000, 18.000, 19.000, 20.000, que son los que
suelen ir de mínimo al Molinón, que en un partido fuesen 1000, tío. Imagínate, la hostia que pegues ahí, en plan de... O sea, la prensa tendría que hacerse eco, decir la verdad, no complicear ahí de puta madre, cracks, que sé que me veis, pero bueno, que tragáis mucha polla. O sea, yo, por ejemplo, voy bastante a fuego, pero entre ir bastante a fuego y jalar demasiada polla, tiene que haber un término medio, cracks. Es que ya sé que luego nos invitan a jugar partidos en el Molinón de prensa y mierda de esa, pero, ¿sabes? No, tampoco una cosa, podéis alquilar una cancha de fútbol 7 por ahí. Me pone aquí fútbol. Me pone aquí una comparación entre Robin Love de media punta y Lediakov de media punta. Es que no hay comparación. Sinceramente, Carmona ha sido de lo mejor, no lo critiques. No, bueno, yo creo que Carmona, lo que critico dentro de lo que critico, y es lo del balón parado, que no lo entiendo, porque tampoco es que, joder, si me dijeses, tío, mete golazos de falta o lleva 73 asistencias de córner, pero bueno, lo del balón parado, yo creo que saque quien lo saque, no sé, algo pasa ahí. Diego, Salvador, otra vez de central, perdemos mucho sin él en medio del campo, yo creo. Pues sí, estoy de acuerdo contigo, bro. El desalojo del Molinón en el minuto 75. A ver, tío, y es difícil, porque si tú ves que el equipo está chuchando, el equipo está apretando, el equipo está generando, pues tú te quedes enganchado, pero yo entiendo que mucha gente se pire. No lo comparto, porque a mí me jode ver a la gente pirarse. Yo en mi puta vida me piré en un partido del Molinón antes de que pitase el árbitro. Nunca, nunca. Lo más que hice fue, al descanso, cambiar de una grada a otra. Pero de marchar del campo, nunca. Que eso, que para eso, pues mejor no se va al Molinón, tío, ¿sabes? O sea, dejar un día el estadio puto vacío y a ver qué pasa. Y uno que me mola bastante, así para cerrar más o menos, Martín Álvarez: no tenemos sangre, somos un equipo muerto. Hasta que no tengamos a Fernández fuera del Sporting, no podremos aspirar a nada más que a que aparezca un Preciado o un Pitu que hagan un equipo con testiculina para luego destrozarlo. Y entre medias tragar esperpentos como el de hoy. Pues sí, más o menos viene bastante bien tirada la cosa por ahí. Salieron ahí dos cracks, como Preciado y como Abelardo, que nos hicieron volver a primera. Y en cuanto volvimos a primera, nos volvieron a reventar. Y es lo que hay. O sea, eso lo único que demuestra es que pese a jugadores, pese a entrenadores, pese a directores deportivos, pese a que el jardinero tenga mal cuidado el campo número 8 de mareo, los que siguen 20 y pico años ahí son primero el padre y después el figlio. Y ahí están, y esos no se mueven de ahí. Y mientras tanto, mira, haces así, dólares, y ya está. Así que nada, chicos, voy a dejar por aquí el post partido, os leo abajo en comentarios. Si os mola este formato, incluyendo Twitch y demás, pues podéis dejar un pulgar arriba, suscribíos si sois nuevos, activad la campanita y compartidlo con vuestros colegas. Yo me piro, voy a ver si hago una tarde productiva, pues no sé, jugando al FIFA o algo, ¿sabes lo que te digo? Voy a echar una mano a Little, scouteando jugadorazos ahí. Los que tengan IF, para la aplicación, a los 3500. ¡Cra! Retando el campo contra barro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo, fieles en el Molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. Hoy juego al Sporting, me la suda si me falta Dios. Faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no ser uno más del montón, especial y amado. Esto va por ti, amigo, eterno Preciado.